Hola amigos de Guitar Brigade, aquí un video cortito simplemente para enseñarles cómo crear ambientes en Headrush. Este es el preset que yo tengo y les voy a explicar rápidamente. Tengo un compresor al inicio que me sube la ganancia 2 decibeles. Después tengo un overdrive, un simulador del Tube Screamer para las líneas melódicas que simplemente tiene un 10% de drive y el 90% de nivel. Tengo un chorus con un 38% de profundidad y la mezcla en 21. Después viene el amplificador. El amplificador es un emulador de un Fender 64 Black, como ustedes pueden ver. Después tengo un octavador. Este octavador lo único que hace es subirme la octava superior, pero a un 36%, porque solamente es para llenar en ciertas partes y no que se sobreponga a la línea principal. De ahí tengo el IR, que es de la emulación del cabinet. En este caso tengo un Brit 425 G12, que es la emulación de un cabinet británico, como se usaría en un Celestion, en un AC30 o algo de ese estilo. Tengo un multicorus, que es hermosísimo, de tres voces, al estilo Michael Landau, etcétera, etcétera, con un 16% en la mezcla. Ahí viene mi pedal de volumen, porque yo uso esto para bajar el volumen, pero que no se quite el delay ni el reverb. Por eso están después en la cadena, después del pedal de volumen. De ahí viene el delay, que es un delay dinámico, con 44% de feedback, 32% de mezcla sincronizado y el air reverb propio de Headrush, que tiene 100% de size. La mezcla de 23. Sí, ese es el estado del ambiente clean que yo uso, cómo lo uso el efecto. Y este tiene tres pedales. El primero me activa ciertos pedales para la canción. En el segundo se activan los dos chorus, el delay y el reverb. Y en el tercero se apaga el octavador y el chorus. Entonces, como ustedes pueden ver, en este, cuando se enciende el chorus y el octavador, es más para arreglos principales en ciertas canciones con líneas melódicas. Eso es cómo está funcionando o cómo creo yo un ambiente clean con Headrush. Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes y les seguiré compartiendo varios tips de la Headrush. Hasta un siguiente video, amigos. No se olviden de suscribirse y déjenme sus preguntas sobre la Headrush o sobre cualquier otro tipo de inquietud sobre el mundo de la guitarra. Estaré atento a sus preguntas. Gracias por estar atentos y nos vemos en un siguiente video.